de la Piedra de Villamayor y quinta feria provincial. Este año hemos puesto otra vez la feria provincial porque, bueno, en otros años sí participaban algunas de las canteras de la provincia, Los Santos y algunas más. Este año vuelven a participar y por eso hemos querido poner también Feria Provincial de la Piedra. Es complicado mantener esta feria porque ahora mismo las canteras están paradas en Villamayor, o sea, tienen un tiempo de un año, por lo menos, de carencia de paradas. Queremos contar con los canteros, pero muchos de ellos, pues al estar en esta situación, pues no están activos, pues no están en la feria. Pero esperamos que esto se pueda ir recuperando con el tiempo. Por lo tanto, la intención del Ayuntamiento es mantener esta Feria de la Piedra en el tiempo. Este año contamos otra vez con el patrocinio de Red Eléctrica, un patrocinio no tan importante de cara a la Feria de la Piedra, sí participará en otras cosas que ya concretaremos. También Diputación y la Universidad y el Instituto Geológico Minero. Y sobre todo también Impulsa Villamayor, que también se ha involucrado en la Feria de la Piedra. Hemos hecho un programa sencillo, pero adaptado a lo que nosotros venimos haciendo durante este tiempo, estos años. Este año la única diferencia es que no habrá dos categorías de participantes en la Feria de la Piedra, en el certamen de escultura, perdón, sino que habrá una categoría. O cosa a destacar, pues es una visita teatralizada por el municipio, que empezará aquí en el municipio e irá hasta la cantera, hasta la Vital Minero. Otra, digamos, otra novedad es que este año se cumplen 20 años de las reproducciones en piedra de la fachada de la universidad que hicieron canteros de Villamayor en la ciudad de Jitsu, en Japón. Algo que queremos conmemorar y vamos a exponer unas fotos del momento y, en fin, la casa hispano-japonesa, así como la Embajada de Japón, pues han insistido en el tema de que pusiéramos de relieve este aspecto, puesto que hace exactamente 20 años. Aparte de las visitas teatralizadas, tenemos el ciclo de actividades de talla, el taller de talla en piedra con el Centro Hispano-Japonés también. Y sí quería resaltar el título, el lema de este año, que es Piedra Viva, porque queremos insistir en seguir potenciando la piedra, porque la piedra de Villamayor no está muerta, la piedra de Villamayor está ahí, de que convendría utilizar materiales que ya han demostrado su larga vigencia y su buena evolución a lo largo de los siglos. Nada más, la colaboración, por supuesto, de Impulsa a Villamayor con las visitas teatralizadas están previstas por la mañana para niños y escolares, y por la tarde para público en general. Bueno, como veis en el programa, la inauguración oficial de la feria es el día 23, pero a partir del 19, empieza ya el certamen, es decir, los escultores van a estar ya tallando en el hábitat minero, porque si no, no da tiempo a realizar las obras que han sido seleccionadas, claro, para el concurso. Y el 21, paralelamente, también tenemos el Festival de Encuentro de Bandas con un concierto, que este año va a ser y se va a realizar, esperemos que el tiempo acompañe, en el propio hábitat minero. Es decir, no en el Teatro en la Moneda, sino en el propio hábitat minero. Yo creo que más o menos la clausura entonces es el 26, lo cual nos pone prácticamente, no prácticamente, ya sí, realmente en el inicio de las fiestas de Villamayor. De manera que tenemos durante unos días... Enlazamos una con otra. Enlazamos una con otra, de manera que... Fiesta, hombre. Sí. Bueno, pero vienen unos días muy, muy atractivos para Villamayor y para todo el público de Salamanca y de todos los visitantes.